En esta edición, como bien decís, hemos estado acompañados del calor y pese a sufrir unos elevados grados de temperatura, la gente ha respondido y sobre todo el público infantil es quien, pese a este calor, seguro que más ha disfrutado viviendo de primera mano todo lo que supone el automovilismo. Pues pasar por aquí el día un poco con el chaval y viendo un poco las carreras, pasarlo bien, sí. Bueno, aquí en Epado para los críos está bien montado y se entretienen bastante. De Motorland, de momento lo que más me ha gustado ha sido lo de las motos de MotoGP. He venido con la familia y con algunos amigos por aquí y lo pasamos muy bien. Es que tengo a uno por allá, tengo al otro viendo las carreras y la chica aguantando aquí en el calor. Hemos venido tres parejas de amigos con los niños, pasar el día y bueno, aguantar un poquillo el calor y alguna nube que se ponga, que se agradecerá también. Bebidas, tortillas, jamón, fuet. Es el kit Motorland. Buena gana de comer, herramienta y pan, que no falte. Pues muy bien, muy entretenido para los chicos. Ellos te contarán que no paran de montarse en cosas. A ver, contadme, ¿qué es lo que más os ha gustado? Las VR, las carreras, pero... Las VR, lo que más. La escalada, que hay ahí los autos de choque. Aquí nos han dejado probar juegos. Pues a mí estupendamente, como me gustan los coches, siempre he venido tanto a Cars como a lo del los motor, todos los eventos que han hecho en Motorland, pues estupendo. Me encantan los coches y cuando puedo me escapo, porque tengo una empresa de catering y cuando puedo pues vengo para aquí sin faltar. Impresionante, ¿no? A los que nos gusta las carreras, a todos los que hemos vivido las carreras del circuito urbano, pues poder disfrutarlas ahora aquí, ¿no? En este circuito permanente, pues al final era lo que todos queríamos, ¿no? Así que a ver si los alcañizanos se animan a subir aquí y demuestran que tienen esa gasolina en las venas y que disfrutan con el motor. El último acto de servicio, y además muy bueno, de Tomé en esta casa como gerente, es que ayer me pidió que cambiáramos la fecha y evidentemente la vamos a cambiar, vamos a volver a abrir a mayo, porque hemos tenido él es muy perceptivo de lo que ocurre aquí, pero yo no puedo ser indiferente. Al fin y al cabo, parte de mi familia es de Alcañiz, con lo cual aquí la gente viene a pasarlo bien, el gobierno ha hecho aquí una apuesta social muy importante, y hay que volverla a recuperar en su dimensión.